Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ahí vamos a esperar que se vayan sumando más personas. Ahí está, admit. Creo que puse. A ver. Espero que estén muy bien, que tengan un lindo día. ¿Cómo va? Mientras vamos esperando que aparezcan todas las personas. Ahí está. Nos vamos acomodando. Hola a todos. Hola Liz, Diana, Ximena, Raquel, Denise, Ana María, Asunta. ¿Quién más está? Ahí vamos viendo, ahí poquitito, a que se vayan sumando todos. Vamos a ver, ahí tengo más luz, ¿no? Que no quiero que esté sin luz. Buenos días, doctora. Hola, ¿quién es? ¿Denise? Sí, ¿cómo está? Hola, Denise, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, muy bien, qué lindo verte, qué lindo verlos a todos. Ya igual mañana nos vemos, varios de ustedes nos vamos a ver mañana de nuevo en la última clase del curso. Sí. 21 días, ya me van a ir contando cómo les fue con estos 21 días de transformación. A ver, admit, ahí está. Y bueno, y hoy quería hacer como, en realidad iba a ser una reunión para el grupo de Botiquín del Alma. No sé quiénes están. Hola, Anto, ¿cómo andás? Hola. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, por lo menos. Te extraño. Ay, qué linda. Bueno, acá nos vemos, por lo menos nos vemos en estos espacios, ¿no? Sí. Me parece muy bien. Bueno, vamos viendo a ver todo lo que se van sumando. A ver cómo le puedo cambiar, que sin querer le puse a la reunión que fueran a la sala y eso me va a distraer mientras van entrando todos. A ver un segundo, a ver si lo puedo cambiar en mi teléfono. Me alegra que todos pudieran venir. Decí que vi tu historia, si no, ni me enteraba. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que viste? Las historias. Las historias recién. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, es que entonces quizás no te registraste en Botiquín del Alma, no te registraste en mis correos. En mi website se pueden todos registrar. Hay muchos de los que están acá que están en otros grupos. Mira, te pongo mi website. Y ahí te sumas a todos los grupos. Y al correo electrónico, espera que voy a sacar a un segundito, espérame. Ahí estoy. Entonces en el website este, drmlaura.com, ahí tengo acceso a los WhatsApps, al Facebook, tengo dos grupos de Facebook, dos de WhatsApp, y a los correos electrónicos que mando semanalmente con las noticias. Primero mando la agenda de la semana, cuáles son los vivos que voy a tener, con quién voy a estar hablando, qué temas voy a estar tocando, para que ustedes sepan qué tema es el que más les guste y lo agenden, y se organicen. Y y bueno, nada, toda la información que por ejemplo, esto fue espontáneo en realidad, porque como te digo, iba a ser una reunión de... de Botiquín del Alma. Ay, no sé por qué no lo puedo cambiar, voy a tener que esperar ahí, acá hay más gente esperando. Ahí está. Y entonces, por lo general lo hacemos así, lo hago espontáneamente, cuando tengo tiempo, si me cancela alguna entrevista o algo, hago una reunión para todo el grupo de WhatsApp, así los veo, interactuamos, sí, me encanta conectarme, me encanta hablar con la gente, así que de eso se trata. Tener un espacio de conversación, de aprendizaje, de integración, de proceso. Entonces vamos conversando y procesando. Hola Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Quién más se sumó acá? Ana María, creo que ya la saludé, ¿no? Nazaret, hola Nazaret. Ahí, Eleven, bueno, ahí está. ¿Quién más? Ahí voy viendo, voy a tener que andar chequeando acá quiénes son los que... A ver si puedo... No, ok, de aquí lo saqué. Listo, ya saqué el waiting room, así no me distraigo. Bueno, qué bueno, este es un tema. ¿Qué tema?
Porque me escriben tantas personas, pero innumerables personas siempre me están escribiendo, ¿cómo hago con las relaciones? ¿Cómo hago para sentirme mejor? ¿Cómo hago con el ex? ¿Cómo hago para que me quieran? ¿Cómo hago para que me acepten? ¿No? Y todos estos temas que me parecen tan importantes poder conversar, como siempre que hablo, que uno de los pasos número uno y primordial en todo este proceso del autoconocimiento es trabajar con uno mismo. Por eso hice todas estas publicaciones estos días de que el amor propio no es ser egoísta, pero lo hice porque verdaderamente las personas piensan, por lo general, no sé si muchos de ustedes también, es este preconcepto de que si me quiero a mí misma o me ocupo de mí misma, soy egoísta con los demás, ¿sí? Como que no merezco darme ese tiempo para mí, para cuidarme, ¿sí? Para estar bien. Y eso es parte de una creencia que nosotros traemos desde el pasado, ¿cierto? Entonces la idea, ahí está, a ver si la puedo dejar entrar. La idea es empezar a tener esta conexión con uno mismo, empezar a estar conectado con el amor propio, de esta coherencia cardíaca, conocer nuestras esquinas, nuestros recovecos, para saber qué es lo que nos pasa con el amor propio, con el amor en general, y qué significa el amor para cada uno de ustedes, ¿no? Que ese es un ejercicio para hacer. ¿Qué significa el amor para ustedes? A ver, los escucho, los leo. A ver, voy a poner el chat. Ahí está. Qué lindo, Ximena, claro que sí. ¿Qué significa el amor? ¿No? Porque todas estas definiciones de amor va a definir también cómo uno esté vinculándose con el resto de las personas. O sea, te va a limitar en tu potencial de esta energía, que es el amor, es la energía máxima, que es expansiva, es una energía que te hace crecer, es una energía que te motiva, te estimula, te promueve bienestar, promueve las endorfinas, promueve toda esta química interna que te permite elevar tu frecuencia. Y se siente, porque uno cuando está bien, se quiere arreglar, quiere salir, ¿no? Entonces, ay, no sé por qué no puede entrar esta persona. Entonces, les pregunto, ¿qué significa para ustedes el amor? Es una amplia palabra que abarca aprecio, ternura, compasión, pasión, generosidad, energía de muy alta vibra. Muy lindo. Exacto. Y a veces nos confundimos, porque piensen, los que no estuvieron en la clase los 21 días, hablamos de que cada uno de nosotros tenemos más de 80.000 pensamientos por día. ¿Sí? Tenemos más de 80.000 pensamientos por día, de los cuales el 95%, ¿sí?, casi la totalidad de esos 80.000 pensamientos son los mismos. Repetimos y repetimos y repetimos y repetimos los mismos pensamientos, esos 80.000 pensamientos al día, los repetimos todos los días. ¿Por qué? Porque estamos con la programación. ¡Hola, Paola! Estamos con la misma programación, con la misma frecuencia, con las mismas creencias. Y es por eso que en este curso de 21 días, intenté crear diferentes ángulos, como diferentes esquinas, ¿no? Y ver, ok, ¿de qué foco puedo ver? ¡Qué lindo! ¿De qué foco puedo ver esto, mi vida? ¿No? La veo desde la mente, la veo desde mi cuerpo, la veo desde las emociones. ¿Y cómo integro, que mañana vamos a integrar todo, para entender que somos uno, pero que ese uno, si uno no logra darse cuenta de que tenemos ese cassette, ese chip del inconsciente, con esta creencia, y no detectás cuál es esa creencia de boicot, vas a seguir repitiendo esos 80.000 pensamientos todos los días. Entonces, imagínense, les digo esto para que tomen una dimensión, ¿sí?, de cómo usamos nuestra mente, pero no solo eso, sino que al mismo tiempo, no solo que estamos usándola con esos 80.000 pensamientos diarios, repetitivos, sino que al mismo tiempo estamos gastando una cantidad de energía enorme en sostener esos mismos pensamientos una y otra vez. ¿Sí? Entonces, hay que romper con esos pensamientos que sentimos que son de boicot. Por eso comenzamos con, ok, ¿qué significa el amor para mí? Para cada uno de ustedes, ¿qué es lo que significa el amor? Porque cuando vos entendés cuál es tu definición de amor, entendés también
cómo estás interactuando con el otro. ¿Sí? Hola, Rosana. ¿Cómo estás? Ahí, a medida que se van, Patricia también. Hola, Patricia. Ahí no le veía, pero ahí voy a dar la bienvenida a todos. El buen amor es un trabajo, una construcción diaria. Claro. Hola, y entraste, fuiste a entrar. Exactamente, hola. Es una construcción diaria. ¿Qué pasa? Necesitamos también tener este eje. ¿Cuál es nuestro eje? Esta coherencia, este eje que nos permite interactuar con el otro. Vamos a comenzar por cuál es ese eje con el cual interactuamos con los demás. Y comenzamos desde nosotros mismos, desde este espacio personal, desde nuestro corazón. Cuando uno no se da cuenta, Antonella, es reconocerse. Exacto, es conocerte. Si uno está pendiente siempre y aprende de pequeño que para que te quieran tus mamás, tus amigos, necesitas darle al otro, necesitas complacerle al otro, ahí quedas enganchado en un, como un contrato, digamos, ¿sí? El contrato y estas reglas de lo que significa el amor para vos. Y vas a empezar a aprender que siempre que vos das y haces feliz al otro, el otro... Eso es lo que significa el amor, y vas a estar esperando también algo del otro, como un contrato, ¿no? Como algo que va y vuelve. Siempre esperando del otro también, con condicionamiento. Es decir, te amo si sos de esta forma, que eso te van a decir de chiquito, ¿no? Si te portás bien, te voy a dar algo, ¿no? Y todo este condicionamiento va entrando, porque somos, cuando somos chiquitos, somos como esponjas. A nivel psicología, hasta los 7 años uno absorbe todo como una verdad absoluta. ¿Sí? Como una realidad. Entonces creemos fehacientemente que solo si nos portamos bien, si somos calladas, si no contestamos, si todos los puntos suspensivos que a cada uno de ustedes le haya pasado en su vida, vamos a recibir ese amor que queremos. Y empezamos a poner en una cajita, a comprimir qué es el amor. Cuando el amor es inmenso, expansivo. Entonces imagínense, estamos comprimiendo en este espacio tan limitado una energía tan enorme, infinita, para nosotros. Y traten de recordar en algún momento cuando se sintieron enamorados, ¿sí? En algún momento de enamoramiento. Puede ser cuando conoció a su hijo, puede ser su primer amor, puede ser con algún animalito, con algún padre, algún mejor amigo también. Ese vínculo de decir, ay, cuando estoy con esta persona, con este ser, se me olvida el tiempo, ¿sí? Y cuando estoy con esta persona me quiero maquillar, quiero salir, no me importa nada, ¿no? Esa sensación, por eso los adolescentes son más peligrosos en esa época de revolución hormonal, porque en esos momentos uno no le importa nada, ¿no? Es como que uno no mide las consecuencias, ¿no? Está todo muy mezclado y revolucionado. Pero esto, en este sentir amor, despierta tus ganas de vivir, ¿sí? Despierta estas ganas de vivir. El amor es vida. El amor es movimiento. El amor es esta energía que en medicina oriental hablamos que esta energía sube y se expande. O sea, va hacia adelante, hacia todos los lados y se expande. ¿Sí? Ese es el movimiento de la energía del corazón, constantemente. Entonces, cuando nosotros estamos pensando, bueno, vamos a amar a tal persona o vamos a elegir a tal persona con quien vincularnos, pero solo si se comporta de esta forma, estamos repitiendo el mismo patrón que nos enseñaron de chiquitos. Y si se dan cuenta, estamos repitiendo el mismo patrón, pero que es un patrón que no te gusta. O sea, no te gusta ese patrón cuando alguien te dice, no me gustás de esta forma, te voy a querer si sos así ahora de adulto, ¿no? Si sos... no sé, si salís más conmigo, si me mimas más, o si sos más compañera, si vos te gusta estar en tu casa, o si sos introvertida y solamente te quiero si sos más social y me acompañás a todas las fiestas que quiero, cuando vos querés estar en realidad con amigos íntimos, estar en tu casa, o quieren cambiar tu personalidad, y no aceptan quién sos. Entonces, ¿cómo comenzamos a retomar esta historia? Número uno, para que anoten en sus diarios. Para retomar, necesitamos, número uno, es detectar cuál es nuestra historia que compramos. ¿Qué contrato firmamos? ¿Sí? ¿Qué contrato firmamos ahí que entramos en este vínculo de cómo amar al otro, cómo recibir y cómo dar este amor? ¿Cómo nos damos cuenta
Y se van a dar cuenta en el diario íntimo con cómo se vinculan con los hijos, cómo se vinculan con su esposo, su novio, sus hermanos, en su familia, qué arquetipo, qué rol cumplen ustedes en la parte familiar también. Y eso le va a dar una ayuda. Y entonces van, la idea que es ir creando con el amor, es como ir entretejiendo todos los aspectos de tu vida para ir expandiendo y creciendo. El amor no solo es este amor romántico, que es el que tenemos en mente. Nosotros casi todos los latinos que crecimos con estas novelas pasionales, con lucha, con celos, con arrebatos, con peleas, con gritos, ¿no? Con desamores y con encuentros. Esto tan dramático no necesariamente es el amor. Entonces nosotros necesitamos empezar a tratar de tener un registro y empezar a traducir nuevamente qué significa ese amor para nosotros en nuestra vida, para poder crear una nueva historia. Es decir, si vos, ¿qué tipo de vínculo vamos a preguntar acá? A ver, cuando se lo damos a otros, estamos en desventaja. La vinculación sana es mutua, necesitamos vincularnos con otros, por eso hay que cuidar con quiénes ser vulnerables. Dijiste un punto tan importante, Ana María, porque realmente cuando uno se vincula, abre su corazón. Pero también cuando uno abre el corazón, uno tiene ese temor de, uy, me van a lastimar, y ahí empiezan a entrar otras emociones, ¿sí? Como filtros a ese vínculo. Y empiezan a también a aparecer esas historias pasadas de, me dañaron, me engañaron, o me ignoraron, ¿sí? Todo lo que te haya pasado, o las buenas historias también, me han querido mucho, pero no he conectado, no me he enamorado. Entonces, todo eso viene, esa mochila de información de tu historia pasada con respecto al amor, viene a este mismo momento, con tu nueva pareja, y es tu oportunidad de dejar a un lado esa historia, observar primero quién es esta persona con la que elegís vincularte, si es un vínculo sano, si es una persona que respeta quién sos, y desde ese lugar comenzar a abrirte y a crear una nueva, nueva historia. Entonces el ejercicio sería en su diario de reflexiones, ¿qué historia quiero crear de alrededor del amor? Si es con vínculos, por ejemplo, ¿qué amor quiero atraer a mi vida? ¿Cómo quiero que sea ese vínculo? ¿Cómo quiero sentirme con ese vínculo, con esa persona? ¿Qué quiero, qué creo puedo darle a la otra persona de alguna forma para que se sienta bien? ¿Qué es lo que yo tengo para dar? ¿Qué es mi virtud? ¿Cómo es mi personalidad? Entonces, mientras van anotando, cuando cada uno de ustedes conectan con cuál es esa historia realista, qué es lo que les gustaría tener en su vida, bueno, abre ahora paso 2 en su diario, reviso cuál es ese contrato que firmé conmigo misma, con mi pasado, cómo me vinculo con el amor, qué creo que es el amor para mí, y si coincide o no con lo que yo estoy queriendo manifestar en mi vida. Cuando yo traigo la realidad de qué significa el amor y cómo me vinculo hoy con las personas que quiero, y pongo al lado la otra columna de todo lo que es mi ideal del amor para mí, si hay algo desparejo, tengo que tratar de traer esta coherencia o modificar esta historia y estos patrones. Pero solamente lo puedes modificar si lo traes a tu conciencia. ¿Sí? ¿Cómo sacarse los anteojos y decir, bueno, a ver, vamos a ser honestos? ¿Qué vínculo tengo hoy? ¿Qué es lo que me lastima hoy? ¿Por qué esto no funciona? ¿Qué es lo que me lastima? ¿Qué es lo que me molesta? Porque a veces el amor también es parte del amor, es aprender. Y es a uno a veces elige la persona con la que va a aprender y va a tener esos roces, ¿no?, en la vida para poder transgredir, para poder crecer personalmente y de muchas otras formas. El amor no es idílico, romántico, todo el tiempo y perfecto. Esa es otra de las programaciones que tenemos. Puede ser este amor romántico, hermoso, de un final feliz y que todo sea fantástico, o también esa polaridad que vamos hacia el otro lado, de este drama, estos celos, esta lucha, ¿no?, estas novelas que veíamos. Entonces, si yo me conecto
con estas historias y veo la realidad de lo que tengo hoy y lo que quiero manifestar, tengo que ahora hacer el puente de cómo me paso hacia la otra vereda, por así decirlo, para poder empezar a manifestar verdaderamente lo que quiero. ¿Cómo cambio? Bueno, vamos a seguir con los pasos. Reconociendo quién soy, aceptando quién soy. Ahí es donde está todo este trabajo, todos los que vinieron los 21 días de esta programación, o los que están en Botiquín del Alma recibiendo todas las reflexiones que comparto todos los días, hace 5 meses, podemos comenzar a trabajar en descubrirnos otra vez, decir, bueno, a ver, yo pensé que era así, pero a ver, vamos a ver cómo me estoy comportando, cómo es mi comportamiento con respecto a mis emociones, con respecto a la emoción del amor, cómo lo recibo. Yo recibo, una de las preguntas para poner, ¿yo recibo amor? Porque muchas veces también uno quiere siempre dar y no sabe recibir. Y cuando uno, ¿por qué digo no sabe recibir? Claro que todo el mundo quiere recibir amor, pero uno cuando está tan limitado con estas creencias y pensás, ok, voy a dar, pero quiero recibir esto del amor. Por eso digo, busquen su historia. Quiero recibir, por ejemplo, que una persona me esté apoyando constantemente, que esté siempre en el teléfono, que me esté llamando todo el tiempo y que me esté apoyando constantemente en todo lo que yo hago, que sea abierto mentalmente, que me apoye y que me ayude. Pero si esa persona no te está apoyando de la forma que vos querés, que tenés en tu mente, con esta creencia, esta película que tenés de lo que sería la pareja ideal, vas a frustrarte constantemente con ese amor. Entonces, si descubrís cuáles son esas limitaciones que vos ponés con esa película, y podés ver cuál es la realidad de ese vínculo, vas a poder tratar de transgredir tu propia creencia y co-crear un espacio nuevo para darle oportunidad y chance a ese vínculo que tenés, para poder recibir lo que la otra persona te da. Porque a veces uno piensa que la persona no está recibiendo, no sabe recibir porque quizás no es lo que vos querés, pero esa es la forma que la otra persona te da el amor. Cada persona tiene una forma diferente de dar amor. ¿Sí? Entonces, con la persona que estás, ¿sos capaz de recibir lo que tiene para darte? ¿Cómo se siente lo que te da la otra persona? ¿Se siente bien? Y estamos hablando del amor, como estábamos conversando acá, ahora Ana María, ahora te voy a leer un poquito más, estamos conversando de este amor sano, por supuesto, ¿no? No estamos hablando de la agresión, ni agresión verbal, ni agresión física, ni cuando te ignoran completamente, nada de estos vínculos que son tóxicos, ¿no? Estas manipulaciones. Estamos hablando de cuál es el verdadero amor. El verdadero amor se descubre en uno primero. Por eso yo digo, ¿cómo vos te vinculás con vos mismo? ¿Cuánto te das vos a vos mismo? Porque esa es la medida con la que vos das al otro también. ¿Sí? Son preguntas para que ustedes empiecen a anotar en su diario, ¿no? De reflexión. Y después lo van como digiriendo poco a poco. Tiene tanta razón, todos tenemos heridas de apego. Es necesario tratar esas heridas para poder vincularnos en forma sana. Muchas veces las personas buscan las personas que repitan o despiertan esas heridas porque eso es lo que conocen. Exacto. Cuando nosotros conocemos solo una forma de amar y estamos en esa casilla de que el amor es de esta forma nada más, nos vinculamos desde esta forma, pero como siempre digo, queremos el amor ideal. ¿Cómo vamos a alcanzar este amor ideal si estamos acá? Y el amor ideal está acá, ¿no? Ahí está, ahí. Estamos en frecuencias completamente diferentes. Y decís, ¿por qué no me llega el amor que quiero? Bueno, porque estamos en, como hola Lupita. En frecuencias diferentes, es como un dial de radio. Vas a escuchar una música y otra persona va a escuchar otra música, van a estar en diales completamente diferentes y no van a poder entenderse, porque uno habla chino y el otro japonés, uno escucha salsa y el otro escucha tango, no sé. Completamente diferentes, son lenguajes diferentes. Entonces, ¿cómo me acerco? Siempre que tengo un vínculo hoy, ¡hola! Josefina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Andrea, que también apareció ahí. Van sumándose Paola. Liz, bueno, ya la había saludado. Entonces, ¿cómo voy reconociendo primero cuál es esa historia que tengo de lo que significa, lo que etiqueté el amor? ¿Cómo lo etiqueté al amor? ¿Cuál es ese amor para mí?
el ideal, lo que estoy buscando, esa historia, detallar qué es lo que quiero del amor, qué es lo que quiero recibir, qué es lo que quiero dar, cómo me veo vinculándome, cómo sería un día, qué cosas compartiría con esa persona, ¿sí? ¿Qué compartiríamos? Pues eso es muy importante, la compatibilidad. ¿Habría compatibilidad? Uno siempre quiere llevarse bien, más allá de las fricciones normales de aprendizaje. Entonces, desde ahí, ver tu historia, para repetir un poquitito lo que hablamos recién, ver tu historia y ver en qué te quedaste, qué aprendiste de pequeña a vincularte desde el amor, con esta necesidad de que el otro te quiera, de que el otro te busque, de que el otro te necesite, de tener apego, porque el apego es lo único que aprendiste, el amor es apego, quizás. ¿Sí? Hay mucha gente también que tuvo familias que no tuvo mucho cariño, contacto físico, entonces el amor es diferente para ellos, y me ha ocurrido mucho con pacientes en consulta que no saben cómo generar, cómo tener cariño con los demás porque nunca lo recibieron, y es como descubrir algo nuevo, digo, ¿cómo me conecto desde ese cariño? Todos necesitamos cariño, ¿no? Pero si se conecta una persona que nunca recibió afecto o cariño y no le gusta mucho porque no lo conoce, se siente invadido, y otra persona que es muy afectuosa, como nosotros, calculo casi todos que estamos ahí latinos bien afectuosos, va a haber como un choque, ¿no? En la expectativa de recibir amor, que amor, parte de eso es el abrazo, ¿no? Uno se imagina, por lo menos yo por ejemplo, me imagino un abrazo a distancia, energético, contención, este bienestar, paz. ¿Cómo lo sienten ustedes el amor? Y esa es la pregunta. ¿Qué es lo que sienten ustedes como amor? ¿Cómo se vinculan ustedes con ese amor? Para que chequen si están repitiendo todas esas historias del pasado. ¿Sí? Chequen si están repitiendo esas heridas o esa programación. Y chequen si la persona con la que se conectan tiene esa misma programación que ustedes, si necesitan chocarse para aprender que eso es su espejo. Acuérdense de la correspondencia que nos permite ver lo que no nos gusta. O también tener una polaridad. Es decir, no, busco el opuesto para que me saque de esa casilla, me ayude a salir de ese hueco, ¿no? Y esa es la idea, poder reconocer en el otro cuál es ese rol que todos tenemos para poder crecer juntos, ¿no? Entonces, uno de los pasos, bueno, ya di varios pasos, lo voy a dejar grabado, creo, esto, después se los voy a compartir. Uno de los pasos es reconciliarte. Me reconcilio con mi historia. Me reconcilio con mi historia. Y es clave esto, porque si yo no me doy cuenta quién soy, qué aprendí del amor, cómo me vinculo con el amor, si acepto o no el amor, si me soy muy cerrada o demasiado abierta sin límites, ¿cómo manejo esto del amor? ¿Qué espero de los demás? ¿Cómo hago para reconciliarme? Solamente si lo ves puedes reconciliarte, ¿cierto? Entonces la idea es, bueno, me reconcilio primero con mi historia. Hago un mapa de mi historia. ¿De quién copié eso? ¿De mi papá, de mi mamá, de mi abuela? ¿De quién lo copié? O quizás fue un vínculo, una relación, tu primer amor que te marcó, y eso marcó los demás vínculos que uno va repitiendo para sanar lo que te pasó con el primer vínculo, ¿no? Porque uno lo va repitiendo. Eso digo, si no sanás, si te peleas con esa persona, vas a repetirlo en la próxima relación. Entonces, más vale hagámoslo ya, en esta, con alguien que ya conoces, siempre que haya respeto, ¿no? Entonces, la aceptación de quién eres te va a permitir transgredir esas barreras. Porque ahí es donde necesitamos permitirnos. Por eso habla de este título de aceptamos el amor que creemos merecer. ¿Por qué crees merecer? Por estas creencias que tenés, estas creencias de el amor es de esta forma, el amor es compañía, o el amor es una persona, como les digo, esas personas que no son de contacto físico, son más frías para nosotros, para nuestro punto de vista, y entonces no, va a haber un choque con eso. Pero para esa persona, ese es un vínculo, es conversar y tener esas distancias, porque eso es lo que aprendió. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Y qué es lo que se siente cómodo con tu piel? ¿Qué es lo que necesitas? Sin ser apego.
Acuérdense que cuando uno se apega a, tiene necesidad por el otro, necesita del otro, que quiero esta, esto es la parte más importante de esta charla, te estás quitando de tu centro. Si vos estás constantemente pidiendo del otro, necesitando del otro, lo que estás haciendo es saliéndote de tu centro para enfocarte en el otro. Entonces vas a empezar a perderte de quién sos, vas a empezar a olvidarte de quién sos, vas a sentirte como ajeno a quién sos. ¿Sí? ¿Me siguen? A ver, una solución frente a la expectativa podría ser que uno indique qué es lo que necesita de la pareja y no esperar que el otro adivine. Excelente. Una de estas, perfecto, Ana, una de estas soluciones, definitivamente, esto es para decir estrategia del amor, ¿no? Para ponerle un nombre. Pero en realidad tenemos que ser inteligentes, esta inteligencia emocional que llamamos. Es decir, bueno, a ver, ¿qué? Por eso decía, ¿qué me permito? ¿Qué permito del otro? ¿Qué quiero recibir? ¿Qué quiero dar? Y cuando empezás a ver dónde estás ubicado, si están en la misma frecuencia del amor, las demás diferencias se pueden ir moldeando, se pueden ir acomodando. ¿Sí? Ahí puedes decir, mira, me gusta esto, me encanta. Y esa parte del conocimiento, de conocerse, cuando al comienzo de cualquier vínculo, sea de negocio, sea de amoroso, es, ok, ¿qué te gusta? ¿No? O no son una de las primeras preguntas que uno hace. ¿Quién es tu familia? ¿De dónde venís? ¿Cómo son tus vínculos con tu familia? ¿Qué te gusta hacer? Es una de las preguntas que hacemos siempre. ¿Qué amas hacer? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu pasión? Porque ahí nos damos cuenta si entramos en la misma sintonía, si nos gusta lo mismo o no. ¿Sí? Creo que eso es importante. Y no me gusta mucho hablar de los límites, porque para mí los límites generan muchas barreras y murallas. Pero sin embargo, me parece importante armar como, por así decir, reglas de respeto, de convivencia, ¿no? ¿Cuáles son estas reglas de convivencia que puedo aceptar? ¿O qué es lo que no acepto? O sea, hasta acá llegó mi amor cuando pasa este escalón que no se debe pasar, ¿no? Y eso tienes que tenerlo muy claro, que es tu dignidad, ¿sí? Tu dignidad. Tu espacio personal, ¿sí? Tus pasiones. Hola Leticia, ahí te veo. ¿Ah? Entonces, es ir conociéndote, te hace tener mucha claridad, que eso es lo que quiero comunicarles, te hace tener mucha claridad de qué acepto y qué no. Hablo siempre de la energía del intestino delgado, que es discernir qué me hace bien y qué no me hace bien. ¿Sí? Me parece sumamente importante poder distinguir, porque cuando uno tiene esta claridad, ya cuando empiezas a conectarte con gente, enseguida se enciende el intestino, este tercer cerebro, que es como una antena y dice, ahí no, ahí no. O te dice, sí, 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 sí. ¿Cierto? No les pasa con esta intuición que, uy, me quiero sentar ahí, uy, sí, esta persona me cae muy bien, se siente bien, qué buena vibra, qué buena onda, qué buena energía, pónganle la palabra que quieran, pero nosotros tenemos todo este vocabulario para decir, sí, me cae bien, mi cuerpo se siente bien, estoy cómoda, se me pasaron las horas, puedo hablar horas, qué lindo comunicarse con alguien, qué lindo que te escuchen, ¿sí? Estar en ese vínculo. Entonces, hola Ana Karina, ¿cómo estás? Entonces pienso, a ver qué me dice acá, el apego centrándose en el otro genera asfixia. Claro, cuando vos partís de lo que el otro está necesitando de vos, te estás olvidando de vos. ¿Listo? ¿Sí? Jaque mate, diría yo. No va a ser equitativo a tu pareja cuando vos estás constantemente mirando lo que el otro está precisando. Te estás olvidando de vos, que es lo clave aquí. ¿Qué necesitas vos? ¿Qué necesita el otro? Y cómo se compatibilizan, ¿sí? Y cómo intercambian. ¿Sí? Cuando bailan, se baila de a dos, no de a uno, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes no apaguen esa pasión que tienen adentro, de cada uno de ustedes, porque eso es lo que va a hacer que perduren estos vínculos. Y que perdure también, y ustedes se conozcan cada vez más, al indagar en su propio ser, quiénes son, qué les gusta, cuáles son los propósitos, porque iban a empezar a traer, o llamen alma gemela, llámenlo con la persona compatible, el amor de su vida, como quieran llamarlo, pero van a empezar a traer
amistades, trabajo, y cualquier tipo de personas que estén alineadas con esta vibración del amor, porque ustedes están emanando esa vibración, porque ustedes están vibrando desde ese amor, porque ustedes están reconociendo su propio amor, y están brillando y compartiendo con el resto. ¿Sí? Recuerden que en el ir y dar, ustedes van a vincularse con aquellas personas que van a estar vibrando. Entonces, si ustedes están en la necesidad, van a buscar a alguien que va a ser un vampiro de energía, que va a estar chupándole constantemente, porque si ustedes están dependiendo de lo que le doy, ahí va a estar una línea de personas buscando a ver cómo le saco, ¿no? Y se genera este vínculo de necesidad y apego. Entonces, ¿cómo corto ese vínculo? Y decir, bueno, no, doy vuelta al foco, como digo, ¿no? Como en un teatro, damos vuelta al foco, soy protagonista de mi historia. Anoten, soy protagonista de mi historia. Entonces, uno de los puntos clave que compartí es, me reconcilio con mi historia. Si yo sé quién soy y puedo reconciliarme con esas heridas, puedo reconocer qué fue lo que creí, que pensé que era bueno, pero ahora me doy cuenta que no me funciona tanto. Digo, bueno, a ver, ¿cómo lo modifico? Desde tu historia podés, que tenés ese mapa, podés decir, no, mira, este camino no me fue tan bien, agradezco. Que es el otro paso tan importante, agradezco todo lo que me sucedió, porque eso me hace la persona que soy hoy día, que estoy acá. ¿Sí? Agradezco quién soy hoy. Más allá de las heridas que tuve, eso me hace la persona que soy hoy. Entonces tengo que agradecer quién soy. Si estás renegando y rechazando tu historia, te rechazas quién eres hoy. ¿Se entiende? Quiero que les caiga la ficha. ¡Pum! Es muy importante. La pareja se nutre del apego y se consolida en la medida que el vínculo es seguro. Me encanta, soy protagonista de mi historia. Bueno, la pareja en realidad no se nutre del apego. Justamente el apego hace que uno se olvide de uno mismo. Pero sí... Desde la individualidad, me encantó este tema porque van saliendo como las preguntas que me hacían en el WhatsApp, en todo, me encanta. Así que vayan poniendo porque así vamos contestando. Lo que sí voy a tener que ir en media hora porque tengo una entrevista de una radio a la una, por eso cambié el Zoom, y perdón que cambié el Zoom. Pero ¿qué pasa? Me parece tan interesante esto. Desde la individualidad, yo me relaciono desde el amor cuando me acepto quién soy. Cuando me apego al otro, me apego, ¿dónde está la individualidad? ¿No? Es como que se mezcla mucho, y después uno no vive sin el otro, y esta cosa dramática, no vivo sin vos, no vivo sin... O sea, te olvidás que disfrutaste, te olvidaste que te gustaba, te olvidaste de vos, porque estás constantemente complaciendo al otro y a los demás, te olvidás de vos. Cuando vos te olvidás de vos mismo, perdés como el norte, como la brújula, ¿no? Y el amor necesita de esa atención propia. Necesitamos como avivar esa llama propia de reconciliarnos con nuestra historia, aceptar quiénes somos, aceptar esa historia. Si no aceptas esa historia, recuerden, cada vez que uno rechaza y dice, ay, ¿por qué te conocí? ¿Por qué habré hecho eso? Bueno, está bien. Respira. Respira y decir, bueno, vamos a aceptar y abrazar eso porque soy hoy lo que soy y algo aprendí. A ver, ¿qué aprendí de esa historia? Ese es otro gran paso de esta clase de hoy. Me reconcilio con mi historia, reconozco mi historia, me reconcilio con mi historia para cambiar y reprogramar mi creencia, para crear un nuevo amor. ¿Sí? Me acepto, acepto quién soy, mi totalidad, de todo lo que fui y lo que soy ahora. Y me acepto. Cuando me acepto, empiezo a enfocar en mí, empiezo a vibrar diferente, empiezo a enfocarme en qué me genera esta sensación de bienestar, qué es lo que me gusta, qué me da bienestar. Y ahí empiezo a reconocerme otra vez, o a reinventarme, porque quizás antes, mi antes quería apego porque se sentía segura. Bueno, hoy sé que eso no me hace crecer. Sé que eso me pone un techo.
quiero que me saquen ese techo. Hoy necesito expandirme y crecer. Bueno, hoy necesito algo diferente. Y las parejas van cambiando porque van creciendo. Y esa es parte de la individualidad, dejar que el otro crezca, uno crecer, el otro también crece, y uno va como fomentando estos vínculos, creciendo juntos. A veces no es igual y no van a crecer con las mismas historias, pero la idea es vincularse desde tu propia historia. Reconocer cuál es tu propia historia desde tu individualidad. ¿Cuál es tu pasión, tu individualidad? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gusta recibir? ¿Cómo ves el amor vos? ¿Qué es lo que significa para vos? ¿Qué te gusta recibir del amor? ¿Ok? Y empezar por vos misma, hacerlo. Bueno, todo esto que dije que me gustaría recibir, empiezo a dármelo yo. Entonces, ¿cómo me doy amor yo? Bueno, con todos estos autocuidados, con el respeto y tener espacio personal, ¿sí? Este espacio personal de silencio, de bailar, o de conectarte con alguien, de salir, lo que sea que quieras, la idea es que tengas este espacio personal para que puedas expandir esta energía. Si uno está constantemente con gente, ¿sí? Constantemente está interactuando, lo que está ocurriendo todo el día, si no tenés espacio de silencio, es generando, al final del día, genera ruido, 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 ¿cierto? Uno como que te saca, porque no te da tiempo a volver a ese centro. Por eso digo, estos espacios de silencio, por lo menos 2 veces al día, de respirar estas 3 fases que enseño, lo que te permite es cambiar tu química y decir, oh, vamos a registrar como la brújula, no, 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 me estoy yendo, bueno, vamos a respirar y vuelvo. Vuelvo, bueno, vuelvo, a ver, ay, bajo los hombros, ay, me relajo, bueno, vuelvo, tomo un vaso de agua, vuelvo, estoy en el presente, a ver, ¿qué necesito ahora? ¿Cómo quiero que sea el resto de mi día? ¿Qué necesito ahora? Ahí es donde volvés a tu presente y volvés a ti mismo, es decir, bueno, a preguntarte qué estás necesitando. ¿Sí? Y vos te puedes dar eso que necesitas. Bueno, espacio, me encierro, 10 minutos, silencio. ¿Sí? Quizás no querés hablar con nadie, pues tú estás hablando todo el día, trabajando todo el día. Bueno, ese silencio te permite descargar un poco, renovar, darte un buen baño. Lo que sea que necesites, ir a correr. Ahí está el trabajo del diario de reflexiones, de tener esa lista de todas las cosas que te elevan, que te dan ganas de salir. Acuérdense de esta clase que hice de cómo sentís tu cuerpo, creo que hice un IGTV, en donde hablaba de cómo se siente el cuerpo. Cuando el cuerpo se siente mal, cuando hay algo que no está vibrando, ¿sí? Y cuando no estás vibrando en el amor, lo que se va a sentir es pesadez, dolor de cabeza, como un elefante en la cabeza, sentís, o en los hombros, opresión, migraña, dolor de cuello, dolor en el cuerpo en general, ¿sí? Cuando uno está bien, recuerden en algún momento, en este momento, traten de conectarse con algún momento de felicidad, algún cumpleaños, una fiesta, vacaciones, algún momento muy lindo, ¿cómo te sentías? Excelente, tenías energía, saliste todo el día, te vestiste, dijiste todo que sí, ¿no? Porque uno, la energía tiene este movimiento, elevar y expandir, elevar y expandir. Cuando uno se siente mal y te sentís oprimido, tu cuerpo se contrae y te baja. Es el opuesto de la energía del amor. Entonces tenemos que abrir. ¿Sí? Acuérdense del ejercicio de Qigong que les enseñé, para empezar a crear esta coherencia de alineación y empezar a vibrar desde esa coherencia cardíaca. También hicimos varios ejercicios de esos. Entonces, la idea es, acuérdense, reconozco mi historia, dibujo mi mapa, reconozco mi mapa, qué creo del amor, cómo me vinculo, y también, ¿cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es mi comportamiento con el amor? En cualquier esfera, ¿sí? ¿Qué espero del amor? ¿Qué quiero dar del amor? Y desde ahí podemos empezar a como reconstruir. Me acepto, parte clave de este rompecabezas es aceptar hoy quién soy, y dejar de renegar por el pasado. Cuando empezás a hacer esto, también se va a caer y derrumbar todo ese miedo. Van a ver que se van a empezar a derrumbar, que van a sentir una sensación rara, pero van a ver cómo se derrumban esas creencias, que ya no van a estar, pues las vas a buscar de hábito, y vas a decir, ¿dónde está esto? No lo siento más, no lo encuentro, porque estás en otra vibración, y no lo vas a ver. Es como irte a la terraza de un edificio.
No vas a ver los árboles si estás en la planta baja, sí lo ves los árboles, pero si te vas a la terraza de un edificio de 8 pisos, no vas a ver más que el cielo, los otros techos, ¿cierto? Imagínense y visualicen eso. Ustedes elevan la vibración, no van a conectar con esa información de necesidad, de apego, de dolor, de estos vínculos difíciles, porque no van a estar vibrando a la misma espacio, en la misma frecuencia, y al no estar en la misma frecuencia no lo van a reconocer porque no va a estar ahí, están en lugares diferentes. Y es por eso que digo que cuando uno se reconoce, empieza a elevar la vibración con la respiración consciente, con las cortezas y toda esta práctica, lo que hacemos es entrar en coherencia cardíaca, y elevar nuestra frecuencia, y desde ahí atraemos esa misma frecuencia. Es decir, alguien que está expandiendo. Y si vos expandís y das, vas a encontrarte con alguien que va a estar en esa frecuencia. Y no vas a necesitar las reglas y todos estos límites, porque van a estar vibrando en la misma onda. ¿Sí? Cuando uno está en esta frecuencia del amor, uno está dando, está abierto, es flexible, ¿cierto? Por supuesto, siempre van a haber piedritas en el camino, porque cada uno tiene su carga con su historia. No solo del amor, sino la historia del trabajo, historia familiar, historia personal, ¿sí? Toda esta geografía, cada uno tiene su historia. Son capas y capas, acuérdense, ¿sí? Que tenemos que ir trabajando. Pero la idea es, cuando empezamos a conectar con este mapa, podemos darnos cuenta que el amor propio es lo que necesitamos trabajar, porque conectando con ese amor propio, no vamos a tener necesidad de pensar en merecimiento. Porque no vamos a estar más en ese piso, vamos a estar en la terraza. Y vamos a estar en este lugar de recibo todo, lo que esté a mi alcance y lo que vibre como yo, lo recibo. ¿Sí? No vamos a estar más en el primer piso, en la planta baja de necesito, de lucha. ¿Sí? Y creo que ese es un reconocerte, pero es esos pasos que son los más desafiantes, de sentarte a ver, abrir el libro de tu historia, ¿no? El libro de tu vida, decir, bueno, ¿en qué momento me pasó esto? ¿Cómo lo sienten? Exacto, la aceptación y la expansión. El autocastigar me falta de amor porque quizás hubo un retroceso en mi proceso y cómo lo revierto en el momento presente. ¿Qué significa castigarte? ¿Qué estás haciendo? Que para tu perspectiva te estás castigando. Por ejemplo, cuando te empezás a retar, lo que puedes hacer es hacer esa pausa, decir, bueno, a ver, ¿por qué me estoy retando? ¿Qué es lo que no me permito? ¿Qué no me permito? ¿Y por qué no me lo permito? ¿Qué es lo que no estoy permitiendo? Eso es el elemento del metal, esta cosa de cerrarte, de ser rígido. Bueno, vamos a abrir. Estás haciendo contracción. ¿Qué abro? Necesito abrir, respiro. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no estoy bien y así? No necesita. Acuérdate que todo el proceso de crecimiento personal, de vínculos, la vida misma, son altibajos. Esto de que la vida es una línea y es paz y amor, no. No existe. La vida es constante. Un día se cae uno, aprende a no caer en ese pozo, bueno, vamos por otro camino. Y la vida es vivir experiencias para aprender. Pero la idea es que vos también te aceptes y digas, bueno, a ver, hoy estoy como estoy. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy para sentirme mejor? Más que retarte, te diría que empieces a reprogramarte y decir, y cambies el hábito de, en vez de retarte, cambias el vocabulario y la forma de hablar, de hablarte y usar palabras amorosas para decir, bueno, hoy estoy necesitando algo que no tengo y por eso me estoy sintiendo de esta forma. ¿Qué es lo que necesito que no me lo doy? Porque no tenés por qué esperarlo de otra persona, y ahí creo que es la trampa del ego y del apego, de esperar algo del otro que el otro no me da y por eso me siento mal, porque no me quiere. Si no te quiere y no te sentís querida, no tenés por qué quedarte donde no te sentís querida. Y ahí es donde vos necesitas empezar a conectarte con qué es el amor para vos, para poder conectar qué es lo que esperás del amor, para ver si esa es la frecuencia de lo que están compartiendo. Quizás te despertás y te decís, wow, esto no es amor, lo que tengo con este vínculo. No tiene por qué ser amoroso o un vínculo romántico, puede ser una amistad también.
no estoy recibiendo, siempre soy la que doy, siempre soy la que ayudo, siempre soy la que corro, siempre soy la que atiendo el teléfono, ¿no? Siempre doy, 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 y de la otra parte no me contestan, no me ayudan, nunca están. ¿No? Bueno, empezá a organizar y a discernir, como dije, por eso digo de la alineación de los tres cerebros y las cortezas te ayuda a discernir y a darte cuenta que te sirve y que no, que te aporte y que no, porque ahí es donde tienes que diferenciar quiénes están para vos y vos también estás para ellos. Pero si estás siempre desde el apego, desde la necesidad, ellos te necesitan y vos estás, pero que desde ese lugar vas a buscar siempre la necesidad, ¿me explico? Si estás vinculándote con gente que siempre está necesitando algo y te va a querer si les das algo, porque es otra cosa, no me lo das y no te quiero más, ¿sí? No somos amigos porque no me lo das. Entonces, no, vamos a ordenarnos. Ordenarnos, ordenemos qué, cómo definimos el amor, cómo definimos esos vínculos, cómo podemos definir esos vínculos con nuestras amistades, en este caso, decir, ¿sabes qué? Me siento que estoy dando mucho, me da incomodidad esto ahora. Antes sé que lo hacía, pero ahora me da incomodidad, no sé por qué, ¿vos qué sentís? ¿Sí? ¿Cómo podemos cambiar esto para que yo también me sienta mejor? ¿Cómo nos podemos vincular de otra forma? ¿Necesitaría otra cosa? ¿Qué tal esto? ¿Sí? Sin ir al, me hiciste, eso no es inteligencia emocional. Inteligencia emocional es hablar desde tu perspectiva y experiencia y decir, mira, me estoy sintiendo de esta forma, no sé por qué, no lo reconozco bien. Sé que siempre fue así, pero ahora me da incomodidad. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué te parece? ¿No? Yo quiero aprender a dejar ir cosas y seguir, así me pasa a mí, pero ¿qué pasa cuando no están? Cuando no están las cosas, si no te sirven, no pasa nada, tu vida sigue. Tu vida sigue, pero tenés que tenerte a vos misma. El problema del vacío es cuando vos no estás conectado con tu amor propio. Ese vacío se siente cuando vos no te sentís vos en tu cuerpo, ¿sí? Esa separación de ti misma es la que genera ese vacío y ese apego y necesidad con que vos vas a estar bien si estás con tal persona, ¿no es así? Uno está bien con uno mismo y cuanto mejor estés vos, mejor te vinculás con los otros. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos vínculos de hace 20 años, 30 años y comenzó a gestarse ese vínculo desde la necesidad porque es una relación muy, muy antigua. Bueno, pero hoy vos cambiaste, sos otra persona. Decir, bueno, hoy no me sirve este vínculo, hablarlo. Si la otra persona no entiende esa frecuencia, decir, bueno, no es momento de vincularnos desde este lugar. No tiene por qué haber un roce, un choque, ni nada por el estilo. Simplemente vos reconocer qué te llena, pero tuyo qué te llena. ¿Qué propósito? ¿Qué es lo que te hace latir tu corazón? Desde tu lugar, no desde la necesidad de que lo de afuera lo haga. Ese es el verdadero entusiasmo del corazón, por eso hablo del tapping del corazón y de los tres cerebros, porque con el tapping podés crear esta coherencia en tu cuerpo, tu corazón, tus emociones, y desde ahí podés empezar a recibir y a manifestar lo que esté en esa vibración que querés. Pero si vos querés esta vibración, pero vos estás acá, desde la necesidad del apego, no lo vas a lograr. Porque hay una incoherencia, hay como ese un disco rayado, ¿no? Ese ruido como que hay algo que está mal, que está chocando, porque mi cuerpo dice una cosa, mi corazón dice otra, mi mente dice otra, ¿no? Entonces necesitamos como alinear, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento tan incómoda? ¿Qué es lo que estoy necesitando? Recuerden, reconozco mi historia. Reconcilio con mi historia. Me reconcilio con mi historia es aceptar quién soy hoy con todo lo que me pasó. Reconozco quién soy hoy, que soy diferente de ayer, antes de ayer, del año pasado, hace 10 años, soy una persona diferente y todos los días me reinvento. Entonces, ¿qué quiero crear hoy diferente para vivir una vida diferente? Eso es lo que les propongo hoy, para empezar con esta energía del corazón. Ese entusiasmo del corazón es despertarte y decir, bueno, a ver, hoy, ¿cómo quiero que sea mi día? Desde el amor. ¿Qué me haría conectar con el amor hoy? ¿Qué me daría esa paz y ese placer? Hola, yo, Juli, no hay problema, lo voy a dejar grabado. Y cuando lo suba después, van a poder verlo todo, porque ahora tengo una entrevista de radio en 10 minutos, no voy a poder quedarme mucho tiempo, aunque ustedes saben que siempre me quedo para largo. Me cuesta, a mí me cuesta irme de los Zooms.
Es que me engancho. Pero, qué risa. Entonces, ¿vamos bien? Quiero que me cuenten. ¿Van captando todas estas perlas de información que fui dando? ¿Sí? Acuérdense, recibo el amor que creo merecer. Sos merecedora de amor todo el tiempo. En realidad, más que merecedora de amor, nacemos con el derecho de tener el amor, y el amor no lo tenemos que recibir de nadie, el amor está ahí adentro. Ahí adentro, cada uno de ustedes. El amor está. ¿Sí? No tenés que buscarlo afuera. El amor está adentro. ¿Cómo vibro ahora? ¿Cómo elevo esa frecuencia? ¿Cómo subo el volumen del amor, para así decirlo, hablando de lo mismo? ¿Cómo elevo esa frecuencia? ¿Cómo hago que esta frecuencia esté, que vibre más alto, para empezar a vibrar con otras personas como nosotros? Que lo estamos haciendo, porque miren, estamos conectándonos todos, ya hace 5 meses, no sé, hay mucha gente nueva, pero hay muchas que están hace 5 meses, que nos estamos conectando constantemente, hablando de estos temas, y estamos generando coherencia masiva, y haciendo como una sanación grupal. A todos los que están acá, estamos como sanando esas heridas, y trayendo esta coherencia al corazón, ¿sí? Y esa es la idea. ¿Cómo anclamos y nos creamos, creamos este momento energético con el corazón? Así que vamos a hacer un tapping de despedida. Sí, vamos a poner la mano en la parte de atrás de la cabeza. Para las que nunca lo hicieron, cualquier mano está bien, y vamos a seguir las cortezas. Y la otra mano, no importa cuál sea, tiene que estar abierta en los 3 cerebros, que es la cabeza, el corazón y el intestino, que va a estar en la altura del ombligo, a la mitad del abdomen, ¿sí? Y la idea es crear coherencia en el intestino. Vamos a respirar muy profundo por la nariz. Recuérdense que cuando respiro expando y exhalo. Cuando exhalo por la boca suelto lo que me molesta, suelto esas historias, suelto esos dolores, panza, suelto el control falso del ego. Inhalo, cabeza, exhalo, pecho, y suelto como si estuviera soplando una velita de cumpleaños, y al abdomen. Voy a mover una mano un poquito más arriba en la segunda posición, y seguimos respirando profundo para que el cerebro empiece a escanear todo nuestro cuerpo, y se fije qué es lo que está pasando. Vamos a bajar la mano, el corazón, para que el corazón registre esta inteligencia enorme que tenemos con el corazón, que pueda registrar que esto está pasando. Y el abdomen, el intestino, para que pueda discernir, para crear esta intuición y conectarnos con la intuición. Vamos a hacerlo otra vez, inhalamos. Cabeza. Exhalamos. Pecho. Abdomen. Ahí vamos. Vamos a ir a la parte de arriba de la cabeza, vamos a inhalar. Y exhalamos. Exhalamos en el abdomen. Inhalamos. Exhalamos y soltamos, soltamos todas esas razones, todos esos pensamientos que nos hacen daño, esa contracción en algún lado. Ahora vamos al frente. Inhalamos. Acuérdense que esta es la parte más, una de las más importantes para poder pensar fuera de la caja, ser creativos, al pecho, encontrar soluciones, abdomen. Inhalamos. Exhalamos. Abdomen. Por último, parte límbica emocional. Inhalamos. Exhalamos. Al abdomen. Inhalamos. Exhalamos. Y ahí estamos con paz. Y ahora cerramos con coherencia, con paz, en conexión con todos ustedes. Les doy la mano a todas para darles esta paz para el día de hoy, que tengan un lindo fin de semana,
reciban toda esta energía que les doy para que tengan esta paz interior. Vamos a calmar esas emociones, calmar ese mar y ese océano y esas olas que están adentro nuestro, para poder entender qué pasa, poder ver en el trasfondo del mar esas emociones, en la profundidad de nuestro ser, qué es el mensaje, qué es el mapa que tenemos que seguir, qué estamos necesitando aprender. ¿Sí? Les mando un saludo enorme, qué lindo verlos a todos ustedes, ya vamos a hacer más clases y vamos a aprender más, después me cuentan y me comentan en la publicación del Instagram, así sé qué más faltó conversar y podemos seguir este tema. Qué linda Paola. Bueno, les mando un beso para todos, gracias a todos, Ximena, Claudia, Sandra, Antonella, Valeria, Viani, Leticia, Yusi, Denise, Lupita, Ana María, uy, Paola, Rosana, Mallory, Andrea, otra Andrea, Carolina, Ingrid, Asunta, Diana, Raquel, Liz, Patricia, Rosy, otra Diana más, ¿cuántas Dianas? ¿Quién más? Juli, Patricia, Norma, bueno, un beso enorme a todos, me tengo que ir, pero ya haremos otro Zoom, si les gustó, anoten, porque así hacemos una lista de clases para ir aprendiendo, ¿sí? Y vamos a tener los 21 días otra vez, fines de octubre, otro 21 días para poder transformar otro pensamiento e ir cada vez más para que ustedes sean expertos en este protocolo y que lo sea parte de su vida, así que lo puedan ir adaptando. Así que les mando un beso enorme. Saludos, besos a todos. Chau, chau, nos vemos. Feliz viernes.